Ya estamos al aire. Sí, hola jóvenes, tengan ustedes buenos días. ¿Cómo estamos? Día jueves, marzo. Estamos prácticamente 8, 12, 11 de marzo, por ahí estamos, ¿cierto? Entonces, chicos, tengan ustedes un hermoso día. Vamos a iniciar el curso de lenguaje, sin antes hacer nuestro pequeño repaso de la semana pasada, muchachos. La semana pasada hemos terminado las categorías gramaticales. Hemos visto todas las categorías invariables. ¿Por qué se les llamaba invariables? Porque no tienen accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene género, no tiene número, no tiene persona, no tiene nada. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más? También hemos visto los adverbios, preposiciones, conjunciones y las últimas que se han agregado, las llamadas las interjecciones, ¿correcto? Hemos visto, por ejemplo, los adverbios que vienen a ser de tiempo, de modo, de cantidad, de lugar, de afirmación, de negación, de duda, ¿correcto? A ver, muchachos, un repaso brutal. Si yo digo mañana viene a ser, ¿de qué? ¿De qué? Mañana es. ¿Qué tipo de adverbio viene a ser mañana? Vamos, chicos, a despertarse, a despertarse. Jueves de pata, jueves de pata. Ahí están las interjecciones, pium, pium. El profe se quedó todo colgado. ¿Cómo es eso? A ver, Acá, adverbio de tiempo. Muy bien, Vega, Salvatierra, Julián. Adverbio de tiempo. Adverbio de tiempo, Stephanie. Muy bien, excelente. Tiempo, tiempo, tiempo. Correcto, excelente. Estos muchachos están en otro nivel. Correcto. Buenos días a todos ustedes, muchachos. Buenos días. Recién están levantando. Avisa a la gente, avisa a la gente. Coraima, Sunilda, buenos días. Jesús, muy bien. Tiempo, Brian. Emerson, Guamán, Nerio, Tazo, qué nivel, Idet, Giovanna, ahí está Edson. Todos ustedes tengan un hermoso día, correcto, ahí está. ¿Qué más, chicos? Hey, hemos visto las llamadas preposiciones. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según. Sin, so, sobre, tras, mediante, durante, vía, versus. Eso también hemos visto. Las interjecciones copulativas, disyuntivas, adversativas, todo ello. Y las llamadas interjecciones. Correcto. Turbio, turbio, turbio. Excelente. Vamos, muchachos. A ver, hoy día, antes, pues hay que repasar las preposiciones, porque tú sabes bien que las preposiciones vienen en un examen de admisión, ¿no? ¿Te recuerdas? Ah, claro, obviamente. Pues no, no sé si te recuerdas, muchachos, cuando hemos visto las llamadas preposiciones. Ah, ya, claro, pues no, la cámara estaba ahí en el vacío. Ya, chicos, las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, mediante, durante, vía, versus. Ronca, pero no puede con mi pum pum. Ahí da, uno, dos, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Oye, la habían sacado a la bichota en campaña política. Si lo han sacado en campaña política a la bichota, ¿por qué nosotros no podemos sacar jóvenes también dentro de las clases, ¿no? O sea, no, no, ¿qué cosa está pasando, chicos? La bichota está de moda, así que vamos ahora, jóvenes, a desarrollar otro tema, porque se nos va el tiempo. Chicos, sintaxis. Uy, 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 entramos a este tema donde se necesita bastante lógica. Se necesita también las categorías gramaticales, los que hemos desarrollado durante 3 a 4 semanas. Chicos, si tú te has perdido en categorías gramaticales, acá también te puedes perder.
Pero no te preocupes porque de todas maneras te voy a hacer recordar las categorías gramaticales, lo que hemos hecho, ¿no? Es que son tantos cursos que tu cerebro a veces no aguanta, colapsa. Ya, vamos a poner acá. La sintaxis. Oye, sintaxis es fácil, güey. ¿Cómo no vas a saber sintaxis? ¿Alguna vez te has quedado dormido, llegaste al paradero muy tarde y te quedaste sin taxi? ¿No? Eso es fácil. Sí, sintaxis. Correcto. Bueno, hoy día si hacemos sintaxis, mañana podríamos hacer sin mototaxi, sin bicicleta, ¿no? Pero para ti, para que sufras sin ella. Sin ella. O también sin él, ¿no? Sin él. Muy triste. Pero ahí está, chicos. Sintaxis. Ya, vámonos a lo serio. Cuando hablo de sintaxis, estamos hablando sobre que, profesor, una disciplina de la gramática, una rama de la gramática. ¿Qué cosa estudia la sintaxis? La sintaxis estudia, jóvenes, las funciones y las relaciones de las palabras dentro de una oración. Por eso vamos a poner acá. ¿Estudia qué cosa? Estudia las funciones. Muy bien, las funciones. ¿Qué más? Las funciones, las relaciones que se dan entre ellas. ¿Pero qué, profesor? Las funciones de las palabras. Sí, profesor, las funciones de las palabras. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Dentro de una oración, pues, joven, ¿no? Ahí está. Dentro de una oración. Pero no pienses, joven, que estamos hablando dentro del Padre Nuestro, sino dentro de una oración gramatical. ¿Eso qué quiere decir? Joven, que nosotros vamos a ver funciones sintácticas que se dan dentro de las oraciones. Vamos a poner ejemplo, chicos. Ejemplo, ¿no? A ver, profesor, ¿cómo es eso? No entiendo. Oye, si tú te recuerdas, en cada categoría gramatical yo he desarrollado sintácticamente. Ahora solo queda hacerles recordar, ¿no? Ahí está, vamos a poner las palabras. ¿Qué tipo de palabras hemos estudiado? ¿O qué tipo de categorías? ¿Qué más? Vamos a ver, jóvenes, ¿y cuál es su función sintáctica? O sea, recordemos la función, profe, de la sintaxis, sintácticamente, ¿vale? Ahí está, palabras sintácticamente. A ver, recordemos, muchachos, facilito nada más. Hemos estudiado a los sustantivos. Los sustantivos sintácticamente, ¿qué función cumplen? Dime, los sustantivos cumplen la función denominada de ser núcleo del sujeto. Ajá, así de frente para ustedes, más conocido como enes. Enes, ahí está, ¿eh? Sustantivos, enes. Sustantivos, núcleo del sujeto. Correcto, esos son los sustantivos, muchachos. ¿Te recuerdas? Un sustantivo sintácticamente núcleo del sujeto. Y lo hemos demostrado en la clase. Después hemos visto, ¿qué cosa? Hemos visto a los llamados adjetivos. Los adjetivos, esta sí te la dejo. Vamos. Los adjetivos sintácticamente, ¿qué función cumplen, jóvenes? Esta sí les dejo. Vamos, chicos, vamos, vamos. Esto vino en el examen de admisión, los dos. Sustantivo, enes. Adjetivos, ¿qué función cumplen sintácticamente? Chicos, vamos, vamos, ustedes son tromes. De hecho, que están respondiendo acá. Excelente, muy bien, Manuel, excelente. Johnny, Miguel, MD, correcto, excelente. Cumple la función de ser modificador directo. Ajá, profesor, sustantivo, adjetivo, MD, ya está. ¿Qué más hemos estudiado, chicos? Hemos estudiado los llamados determinantes. Los determinantes, jóvenes, ¿qué función cumplen dentro de una oración? Ellos van a cumplir también la función de ser MD. ¡Oh! ¿Por qué cumplen la función de ser MD? Porque son acompañantes del sugar sustantivo. ¿Te recuerdas que el sustantivo tiene dos esclavos, no? Y esos dos esclavos son por los adjetivos y los determinantes. Ellos dos existen gracias a su rey, a su papi. ¿Quién es su rey? ¿Quién es su papi o el sustantivo? ¿No? Por eso son modificadores directos del sustantivo o núcleo del sujeto. Ya, eso recuerda.
Otro, también hemos visto jóvenes a los pronombres. Los pronombres sintácticamente, ¿qué función cumplen? Oye, ¿sabías bien que los pronombres reemplazan a los sustantivos? Obvio, como ellos reemplazan a los sustantivos, por lo tanto, ellos van a cumplir una función sintáctica, también la del sustantivo. O sea, cumplen la función de ser núcleo del sujeto. Ya mira, hasta ahí ya va. Sustantivo, nes, determinado, pronombre, nes, ahí está, nes. Fácil. Oh, después hemos estudiado a los llamados verbos, ¿no? Los verbos. Jóvenes, los verbos, ¿qué función cumplen dentro de una oración? Ellos cumplen la función de ser núcleo del predicado. ¡Claro! El famoso nepe. Nepe, 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 nepe. Ahora, como ya viene a ser del predicado, los vamos a poner con el color negrito. ¿Está bien, jóvenes? Vamos a poner acá, pues, jóvenes, a ver, el famoso nepe, ¿no? Chicas, no piensen mal, aquí está el nepe, mírenlo, ahí está el nepe. ¿Qué es el nepe, profesor? Núcleo del predicado, no te olvides, ¿ya? Cuidado que estés pensando otras cosas. Aquí está núcleo del predicado, pues. Ah, ya, profesor, entonces un verbo es un nepe. Sí, jóvenes, nepe, 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 nepe. No, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué más? Después de los verbos, hemos tocado las categorías invariables. Hemos visto, por ejemplo, profesor, ¿a quiénes? A los adverbios. Los adverbios, jovencitos, cumplen una función. Como existe adverbio de tiempo, de lugar, de cantidad, ellos pueden ser circunstanciales. Claro, jóvenes, ellos cumplen hoy el rol de ser circunstancial dentro del predicado. Ejemplo, si yo digo mañana, circunstancial de tiempo. Si yo digo acá, circunstancial de lugar. Si yo digo tal vez, circunstancial de duda. Oh, entonces los adverbios circunstanciales pueden ser circunstanciales. ¿Qué más, jóvenes? Acá también hemos estudiado los enlaces. ¿Los enlaces quiénes son? Las preposiciones. ¿Qué más? También vimos a las conjunciones, obvio. Aquí está la conjunción. Pero ellos dos, ¿qué función van a cumplir, chicos? Ellos dos cumplen la función de ser nexo. Claro, hemos dicho son nexos o también sintácticamente cumplen el rol de ser enlaces. Listo. A esto se llama sintaxis. ¿Qué estudia la sintaxis? Las funciones de cada una de estas palabras dentro de una oración. Ejemplo, sustantivos, nes, adjetivo, da, determinante, da, pronombre, nes, verbo, nepe, adverbio, circunstancial, preposición, enlace, conjunción, enlace. ¿Viste? Ya te hice recordar. Esto hemos hecho en las semanas anteriores. Sí, chicos, solo que ustedes se olvidan. Olvídense de ella, olvídense de él, pero no se olviden de esto porque les puede venir. Sé que es difícil, pero trata de concentrarte en el estudio, por favor. Ya, olvídala de una vez. Ya no dejes que te atormente eso. Ya, vamos a demostrar entonces acá, chicos. Profesor, no puedo, dicen acá algunos. Tranquilos, muchachos, tranquilos. El mejor remedio es el estudio. Solo estudia y verás. Ahora, vamos, chicos. Demostremos que todo esto nos va a servir, profesor. Claro, nos va a servir. Ejemplo, si yo digo, ¿no? Ahí está, facilito. Vamos a poner un ejemplo porque esta semana las mujeres han festejado su Día Internacional. El 8 de marzo, jóvenes, Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Por ello vamos a poner a este lado, la hermosa mujer. Oh, silencio. La hermosa mujer. Bueno, ¿no? Dice que todas las chicas son hermosas. Sí, son hermosas. Todas, sin excepción. Solo hay que tomarse un par de copas, ¿ya? Cuidado. Entonces acá, la hermosa mujer y yo.
Uy, 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 ¿qué pasó, profesor? Ajá, la hermosa mujer y yo, bueno. Salimos, ahí está, salimos. Bueno, acá yo puedo decir, ¿a dónde? Salimos o viajamos, ya vamos a poner acá, viajamos, ¿está bien? Ya vamos a poner viajamos. Bueno, ellas se las merecen también, ¿no? Se lo merecen porque a veces trabajan, ¿no? Están ocupadas. Bueno, tienen, profe, su día, un descanso para que vayan a, profe, a viajar. Viajamos lejos, ¿no? Imagínate. Le llevé, bueno, a este lugar tan hermoso. ¿Cómo se llama acá abajo nada más? Totora, creo, ¿no? Ahí está, Totoría. Algo es algo, pero no. Entonces, cuidado. Hoy en día ya la parte de Totora lo quieren cambiar de nombre, ¿no? Lo quieren cambiar por Buenos Aires. Cuidado. Entonces, chicos, facilito. Profesor, si yo digo la hermosa mujer y yo viajamos lejos, entonces hay que hacer un análisis sintáctico. El análisis sintáctico corresponde, muchachos, a este punto. Por ejemplo, reconocer al sujeto y al predicado. Profesor, si yo digo, por ejemplo, a ver, ¿quiénes viajamos lejos? La hermosa mujer y yo. Este sería el sujeto, muy bien. Y lo que se dice del sujeto es que viajamos lejos. Este es el predicado. Este es el predicado. Entonces, chicos, facilito. Oye, ahora, ¿qué hacemos? Reconozcamos, pues, juguemos, así como jugaron con tus sentimientos. Profesor, ¿qué pasó acá? Vamos a reconocer cada uno de estas funciones, profe, de las categorías. Los vamos a reconocer. Atentos, por favor. Ya, empezamos. Observa acá. La, siempre tienes que empezar de izquierda a derecha para que no te confundas, ¿ya? Profesor, la, ¿qué cosa es la? La es un determinante artículo. Entonces, un determinante artículo dentro del sujeto, ¿qué sería? Ahí está, ¿ve? Qué fácil. Otro. Hermosa, ¿qué cosa es hermosa? Muy bien, hermosa es un adjetivo en el sujeto. Mira, estoy jugando nada más, ¿eh? Solo estoy jugando. ¿Qué más? Mujer. ¿Mujer qué cosa es? Mujer es sustantivo. Un sustantivo en el sujeto. Mira, ¿ve? Estamos jugando, solo es jugar. Ahora, vamos acá. Y. Y es una conjunción. ¿Una conjunción qué es? Enlace. Ah, vale, solo tú eres un enlace. No cumples ninguna función, solo enlazas. Yo, pronombre personal. Allá, un pronombre en el sujeto. ¿Qué cosa es un pronombre en el sujeto? Cho. Ajá, este es un núcleo del sujeto. Oh, sigamos. Viajamos, ¿qué es? Viajamos viene a ser un verbo, ajá, ya estamos en el predicado, mira, fíjate. Ey, un verbo en el predicado cumple la función de ser núcleo del predicado, el famoso nepe, ¿no? ¿Qué más? Fíjate, lejos es adverbio de lugar. Adverbio de lugar, adverbio, ajá, un adverbio que es circunstancial. Entonces pones acá, circunstancial de lugar. Fíjate, a eso se llama sintaxis. Aquí está la base de sintaxis. Profesor, determinante, adjetivo, sustantivo, pronombre, verbo, nepe, adverbio, circunstancial. Lo más básico. Claro, profesor, que sí existen oraciones más complejas, las cuales iremos desarrollando, profe, cuando lleguemos a puntos de sujeto y de predicado. ¿Está bien o no, muchachos? Pero hasta ahí ya ustedes tienen que recordar este cuadrito porque es la base de la sintaxis. ¿Dónde está la base? Esta es la base. Ya, con esto ya te puedes defender a algo, ya no estar vacío como el corazón de ella. Ahora sí, chicos, vamos. Unidades sintácticas. La sintaxis presenta unidades sintácticas. Entre ellas está, por ejemplo, que es una oración, que es una proposición, que es una frase. Hoy día, por factores de tiempo, obviamente, vamos a abarcar, jóvenes, bastante a la oración. ¿Está bien? Entonces vamos a ver primero, ¿qué es la oración? Jóvenes,
¿Qué es la oración? Respóndame. Cuidado, algunos hermanos de la iglesia seguramente van a pensar, estos hermanos, que la oración es el Padre nuestro, que debemos rezar. No, hermano, nosotros estamos hablando de una oración gramatical, no de una oración religiosa. ¿Ya? Seguro los varones, ¿no? Como siempre, como ellos van a misa, ellos estarán pensando, ¿no? Pastor, vamos a hacer una oración. No. Jóvenes, estamos hablando sobre la oración gramatical. De eso se trata. ¿Ya, chicos? Una oración gramatical. ¿Y qué es una oración, jóvenes? A ver, la gran mayoría ha salido del colegio recién, por eso yo creo que están viniendo con un poco de traumas, ¿no? A la academia. A ver, chicos, ¿qué es una oración? Los voy a leer, escríbanme. ¿Qué es una oración? Chicos, hay gente que va a decir, no, seguro, ya estoy segurísimo que va a decir, la oración es un conjunto de palabras. Ve, ya aquí está, ve. Acá dice, mira, Anthony me dice, conjunto de palabras con sentido común. Ya, es algo por ahí. Ve, acá otra vez la señorita Melissa también me dice, conjunto de palabras. Gladys, conjunto de palabras. Ya, Miguel, Manuel, excelente. Maribel, conjunto. Selena, conjunto. Jenny, conjunto. Ni qué decir, conjunto. Ellos están más perdidos que perro en procesión. Escúchenme. Borren de su cochino cerebro que la oración es un conjunto de palabras. No siempre es un conjunto de palabras. ¿Ya? Entonces, no, profesor. Lo más importante de una oración, jovencito, es que la oración posea sentido completo. Es que en el colegio siempre les van a decir, ¿no? Amigos, la oración es un conjunto de palabras. Yo te demuestro, joven, que no todo conjunto de palabras es oración, ¿ve? Ejemplo. A ver esta de acá, que dice, ¿no? En la esquina de mi casa vive la chica más bella que yo nunca me pude imaginar. Su boquita me enloquece, su poquita... Tic, tic, tac, tic, tic, tac. ¿Es esa canción que habrán escuchado todavía, muchachos, ustedes? No sea, ¿no? Bueno, en mis tiempos era tic, tic, tac. Ahora, en estos tiempos de ustedes, es TikTok, ¿no? TikTok. Ya. Mira, acá hay un conjunto de palabras. Por ejemplo, dicen en la esquina de mi casa, pero... Dime, ¿por ser conjunto de palabras ya es oración? No, esto no es oración. Entonces, cuidado. No porque hay un montón de palabras ya es oración. No. Lo más importante y el concepto debería ser así, jóvenes. ¿Qué es la oración? La oración es una unidad sintáctica que posee sentido completo. ¿Cómo es eso, profesor? Es una unidad sintáctica, ¿correcto? Ya, vamos a poner acá entonces, es una unidad sintáctica. Ya, es una unidad sintáctica, profesor. Ponemos así, es una unidad sintáctica que posee, ¿qué cosa posee? Ajá, que posee sentido completo, pues, joven. ¿Qué quiere decir, joven, que posee sentido completo? Señores, acá no importa la cantidad de palabras, no importa si es un conjunto, no. Lo más importante es que tenga sentido completo y a la vez que posea autonomía sintáctica. Eso es lo más importante. Recuerda, joven, ¿qué cosa? Por ejemplo, que hay oraciones que solo tienen una palabra. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Baile. Y ahí está, mira, si yo digo bailé, está fácil. ¿Sabías que esta palabrita sola viene a ser oración? Sí, ¿por qué, profesor? Porque tiene sentido completo. Y además, acá hay un sujeto tácito, tenemos bailé, obviamente, profesor, es la acción, entonces fácil, si tiene sentido, ¿no? O sea, quiere decir que anoche o tal vez algún momento tú has movido el cuerpo, ¿no? Bailando la bichota. Entonces, ay, profe, sí tiene sentido.
Y no es necesario que tenga un conjunto de palabras. Entonces, cuidado. Ahora, otro detallito. Las oraciones terminan en un punto. Correcto, ahí está. Las oraciones terminan ¿en qué? En un punto. Un punto del amor. Ahí está, ¿ve? Facilito. ¿Qué más? Otro datito de las oraciones, jovencitos, es que las oraciones, no todas las oraciones llevan verbo. Entonces ponemos acá, no toda oración, ¿qué cosa? Lleva verbo. No toda oración lleva verbo, joven, eso recuerda. Ejemplo, si alguien, oye, viene y te golpea, tú vas a decir, ¡auch! Tú dices, ¡auch! Jóvenes, ¿auch será oración? Sí, ¡auch sí es oración! Cuando yo digo que ¡auch es oración!, entonces, joven, todos preguntarán, ¿por qué ¡auch es oración? ¿Sabes por qué? Porque esta expresión tiene sentido completo. O sea, hay gente que cuando le golpean debería expresarse así. Yo tengo dolor. ¿Sí o no? Eso es lo que debería decir la gente. O cuando te estén vacunando, tú tienes que gritar, yo tengo dolor. Pero la gente, ¿qué hace? Resume. O sea, ahorra saliva. En vez de decir, yo tengo dolor, ella simplemente dice, ¡auch! Entonces, si dice que yo tengo dolor, es oración, por lo tanto, profe, ¿esto es lo mismo? Sí, por eso esto de acá también es oración. Entonces, no te olvides, hay gente jóvenes que ahorra saliva. Además, no, en pleno hospital no vas a estar gritando, pero así, ¿no? Yo tengo dolor, yo tengo dolor. No, simplemente dices, ¡auch! ¡Auch! Bueno, los varones todavía solapadamente, ¿no? ¡Oh! No, entonces, ahí está, pues. ¿Sabías que eso es oración? Por eso no te olvides. Hay oraciones que, profe, simplemente tienen una sola palabra. No es un conjunto de palabras. Entonces, es fácil. Vamos a poner acá ejemplos de oración, profesor. Una oración puede ser, por ejemplo, ¿sabes? Pollita, ¿sabes? Yo te amo. ¡Oh, silencio, burro! Escucha. Está, yo te amo. Profe, ¿esto tiene sentido? Sí, claro, tiene sentido, por eso esto es oración. Cuando dices yo te amo, ah, profesor, entonces es interesante. Yo te amo. ¿Qué quiere decir? Que esa persona, bueno, tiene un bonito sentimiento hacia ti. O sea, eso es el sentido. Pero, escúchame, las oraciones no solamente son un conjunto de palabras, gracias, sino también vamos a encontrar que las oraciones pueden ser dos letras, con dos letras, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, les decían, ¿no?, que les están golpeando, tú, ustedes no gritan, pero eso me duele, no, ustedes lo van a resumir en dos letras, ay, 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 dicen, no, y está. Claro. Entonces, ¿esto es oración? Sí, profesor, eso es oración. Entonces, borren ya de su cochino cerebro que las oraciones siempre son un conjunto de palabras. Repasemos. Las oraciones son unidades sintácticas que poseen sentido completo. ¿Tiene sentido completo? Tiene sentido completo. Terminan en un punto. Terminan en un punto. Terminan en un punto. Claro, el punto ya está involucrado dentro del signo de admiración. Siguiente. No toda oración lleva verbo. Bueno, acá sí tiene verbo. Está bien. No es que no todas las oraciones, ¿no? Ahora, ¡ay! Profe, acá no hay verbo, pero es oración. Sí, chicos. Por eso les digo. Las oraciones no dependen de la cantidad de palabras, sino dependen del sentido. Entonces, cuando alguien les pregunte y les diga, ¿qué es una oración? Unidad que tiene sentido completo. Ya está. Profesor, entonces las oraciones, más importante es que deben presentar sentido con completo, ¿correcto? Muy bien, chicos, ahí está la oración, hermano de la iglesia, no te vayas a olvidar, hermano, que las oraciones deben tener sentido completo, hermano. Eso, recuerda, hermano, y todo va a estar bien, hermano.
Correcto. Muy bien. Ahora nos vamos al punto de la clasificación de las oraciones. Clases de oraciones. Ya, ahí está. Clasificación de las oraciones. Profesor, existen varias clases de oraciones. Las oraciones, por ejemplo, vamos a encontrar a este lado según la actitud del hablante. Ya, ponemos acá, por la actitud del hablante. Actitud, le dicen, ¿no? Ahí está, por la actitud del hablante. Por la actitud del hablante, jóvenes, hay varias clases de oraciones. Y estas son las más fáciles, pero ha venido en San Marcos. Como ha venido en San Marcos, hay que tener cuidado, pues, chicos. ¿Ya? Puede ser que repita. Puede ser que repita. ¿Ya? A ver, chicos. Según la actitud del hablante, encontramos, por ejemplo, a estas oraciones llamadas. ¿Cuál, profesor? Uno, las oraciones enunciativas. Ya están las enunciativas. Jóvenes, estas enunciativas tienen otro nombre. Así como en tu barrio te llaman la gata, ¿no? ¿Qué más? El gato techero, el pelao, ¿no? Pues, cuidado, ellos también poseen otro nombre. ¿Cuál es su otro nombre? Su otro nombre, jóvenes, vendría a ser aseverativas, ¿no? Ahí están las aseverativas. Aclarativas también les dicen, ¿no? Entonces, profesor, sencillo. Las oraciones llamadas enunciativas, aseverativas, ¿para qué los usamos? Vamos a usar a estas oraciones, jóvenes, con el sentido de expresar qué cosa. Expresan o bien una afirmación o negación. Listo, son oraciones que expresan una afirmación, como también pueden expresar, jóvenes, una negación. ¿Listo? Muy bien. Afirmación o negación. Vamos a poner ejemplos. A ver, a este ladito, simplemente dos ejemplos y ya queda. ¿Listo? Vamos entonces. Bueno, puedo poner acá, ya que todas las chicas en esta semana han cumplido, profe, o han festejado su día, ¿no? Vamos a darles, pues, esta oración. Las señoritas, ahí está, las señoritas son fieles. Ajá, muy bien. Chicas, ¿estoy afirmando o estoy negando? Las señoritas son fieles, ¿no? Obviamente que estoy afirmando, ¿no? Pero por esta semana nada más, chicas, aprovechen su día, porque la siguiente les vamos a seguir molestando, ¿ya? Entonces está, las señoritas son fieles. Creo que esto ya es antítesis. No, no, cuidado. Vamos. A ver, profesor, ejemplo. Si yo digo, fácil, 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 profesor, puedes poner acá, salí con tu mujer. ¿Cómo? Salí con tu mujer. Que te perdone Dios, yo no lo vuelvo a hacer. Ya, silencio. Escúchenme. Salí con tu mujer. Estoy afirmando, ¿no? Está, estoy afirmando. Por lo menos te estoy avisando. No la vayas a pegar, ¿eh? Cuidado. Entonces, ahí está. Las señoritas son fieles. Afirmación. Salí con tu mujer. También es una afirmación. Ahora, otro. Los varones no van a la discoteca. Ahí está, ¿eh? Los varones no van a la discoteca. Obviamente, pero no, ellos solo van a misa. Entonces ahí estamos negando, jóvenes, que los varones, pues obviamente, no van a las discotecas. Chicos, ustedes no saben de discotecas, obviamente. Ya, entonces bastante cuidado ahí. Otro, por ejemplo, chicos, ustedes, las señoritas no conocen a Dios. Estamos negando, ¿no? Estamos negando también, ¿ya? Entonces, bastante cuidado, por favor. ¿Listo? Excelente. ¿Qué más? Existen, profesor, otro tipo de oraciones. Las llamadas oraciones desiderativas. Ajá. Estas oraciones desiderativas son aquellas oraciones que van a expresar... ¿Qué cosa expresan, jóvenes? Estas desiderativas expresan deseo.
Muy bien, entonces acá vamos a poner. Son aquellas oraciones que expresan, pero ¿qué cosa, profesor? Expresan deseo, ¿no? Anhelo también expresan, ¿no? Anhelo. Acá vas a encontrar las expresiones. Me gustaría, me encantaría, quisiera, deseo, anhelo, me encantaría. Esos términos, por favor, acá los vas a encontrar sí o sí. ¿Ya? Entonces, chicas, les voy a conceder un deseo tanto a varones como a mujeres. A ver, señoritas, ¿qué es lo que desean más de un varón? A ver, ¿qué es lo que deseas más de un chico? Yo creo que hay muchos deseos, ¿no?, que ustedes pueden pedir. Imagínense que sí se va a cumplir, ¿no? Estás acá en tu... Estás en, ¿cómo se llama? En fábrica de sueños. Como estás en fábrica de sueños, la Academia Grupo Cáceres Jóvenes les va a conceder un deseo a todas las chicas. Chicas, ¿qué es lo que desean más de un varón? Ya, vamos, aparte del dinero, obviamente, ¿no? Porque ustedes siempre piden dinero, ¿sí o no, chicas? Ajá. Entonces, jóvenes, según ello, hay que tener eso en cuenta, ¿ya? Según ello. ¿Está bien? Ya. ¿Qué han escrito mis estimados amigos? ¿Qué dicen? Nada, dice. No desean nada de un chico. La plata. La plata. Que sean fieles. Pero eso ya es obvio, ya, pues somos fieles, ya, pues chicas, ¿por qué piden eso? ¿Qué pasa? Todos los varones ya somos fieles, obvio. ¿Qué les pasa, señoritas? Tiene, ajá, muy bien, ya, vale, vale. Acá dice, las chicas están pidiendo algo, ¿no? Profesor, deseo ser millonaria. Oh, plata nomás todo lo ven, ¿no? Chicas, por favor, mucho dinero no. Dinero, dinero, maldito dinero. Por ti he perdido el amor de mi vida. No, recuerden. A cierto punto está bien, pero mucho dinero no, chicas. Corrompe, el dinero te va a corromper. Ya, aprende de los varones que solo viven, profe, bastante con lo necesario. Ya, ahí está. Deseo ser millonaria. Varones, la Academia Grupo Cáceres les va a conceder otro deseo. Varones, ¿qué es lo que desean? Profesor, quisiera ingresar. Muy bien, excelente. Al corazón de ella. ¡No! En la universidad. ¿Ya? En la universidad. Chicos, recuerden, si ustedes quieren ingresar, No es que se va a cumplir, profe, por un deseo, sino eso ya es, depende de tu actitud, del empeño, del esfuerzo que le pongas. Entonces, que no se quede en un deseo, sino que lo pongas en práctica, ¿ya? Cuidado, ¿eh? Bueno, de hecho que están pidiendo tantas cosas, ¿no? Quisiera que ella vuelva, quisiera que mi ex vuelva, quisiera que me perdone, ¿no? Señores, aprovechen más bien el deseo. Piden también cosas que no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dirían, pide un deseo, si yo le diría a Shenlong que Dios mantenga siempre sana y salva a mi madre. ¡Qué nivel! ¿No? ¿Tú qué cosa pides? Por ella también pides. Toda la vida por ella. Me gustaría, por ejemplo, que mi madre tenga vida eterna. No se la merece, muchachos. Pero ustedes, que mi ex vuelva, anden más. Deseo ser millonaria, quisiera ingresar, me gustaría ingresar. Hay que pedir siempre cosas bonitas, por favor. ¿Ya? Vamos, existen también las oraciones llamadas dubitativas. Las dubitativas son aquellas oraciones que te van a expresar duda. Claro, acá están las dudas, chicos. Por ejemplo, ¿no? Las expresiones de los adverbios de duda. Claro, ellas expresan, ¿qué cosa? Duda. Sí, duda, probabilidad, adverbios de duda, quizá, probablemente, posiblemente, tal vez. Ya, vamos a ver acá, chicos. ¿Qué cosa dudan? A ver, ¿qué dudan? ¿Qué cosa dudas de él? ¿Qué dudas de ella? Vamos, manifiéstate.
A ver, profesor, no sé. Creo que me engaña. Tal vez me engaña. Muy bien, estás dudando, ¿no? Tal vez me engaña. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Hay que ir a hacer ver al, al ángel Valefarda. Magia negra, blanca, rosada, morada, todo. ¿Ya? Tal vez me engaña, profesor, no lo sé. Bueno, no te preocupes. No te preocupes. ¿Ya? Tienes al estudio. Vamos, otro. Profesor, probablemente... Probablemente... De mí se ha olvidado. Oh. Oye, qué triste, ¿no? Se ha olvidado. Probablemente ya de mí se ha olvidado. Ahí está, pero... ¿Quién sabe, no? Pero tal vez te recuerda todavía. No te va a olvidar, es imposible, joven. Tú has dejado huellas, ya, así que no dudes. Probablemente, posiblemente no ingresen. Pero no se preocupen, la Academia Cáceres les ofrece otro ciclo, ¿ya? Ya, ya, es una broma, cuidado. Otro, ¿acaso? El acaso también es adverbio de duda. ¿Acaso estás enamorada de otro? Ahí está, mira, estás dudando, pero no, ¿acaso? Ya, cuidado. También encontramos a los adverbios, profe, perdón, a las oraciones imperativas. Estas oraciones imperativas... También se les llaman exhortativas. ¿Qué significa exhortar? Muy bien, mandar. Exhortativas. O sea, son oraciones que van a expresar órdenes. Claro, ¿no? Aquí está militar, pe. Expresan orden. ¿Qué más, chicas? Lo que ustedes hacen. Ruegos. Los ruegos. Aquí están los ruegos, chicas, jóvenes, ruegos. ¿Alguna vez habrás rogado? Pues estabas usando función imperativa o también oración imperativa. Claro, fue joven. A ver, vamos con los ejemplos. Órdenes. Órdenes. A ver, una orden para su... ¿cómo le llaman? Esperancito. Ahí está. En casa siempre hay un esperancito o bien una esperancita. Ya. Chicas, si tuvieran un esperancito en casa, ¿qué orden le daría? Muy bien, por ejemplo, ¿no? ¡Báñate! ¿Qué más? ¡Lava los platos! ¿No? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¡Lava los platos! ¡Rápido! ¿Ve? Ahí está. ¿Qué más? ¡Ayuda! ¡Trabaja! Bueno, algunas chicas sí, de frente, ya, sin asco, te van a decir así. Dame plata, rápido. ¡Hala! Chicas, cambien, por favor, ¿eh? Cambien, ¿eh? Eso le va al pastor, le voy a contar, ¿ya? Dame plata. Otro, chicos, si ustedes tuvieran una esperancita en casa, ¿qué orden le darían? Muy bien, por ejemplo, puede decir acá, chicos, le pueden decir, ¿no? A ver, amor. Amor. Cambia de canal. Ahí está, pero no. Es que ellas quieren ver solo telenovelas, pero no. Por ejemplo, ayer queríamos ver partido y querían ver su telenovela. ¡Cambia de canal, rápido! Está jugando Ayacucho. Y para colmo perdió, ¿no? ¡Qué nivel! Cambia de canal. Ya está. Otro. Por ejemplo, vete a trabajar. ¡So animal! ¿No? Ahí está. Los ruegos. Los ruegos. Bueno, chicas, ¿cómo te ruegan ellas o ellos? Amor, amorcito, perdóname, ¿ya? Perdóname, ¿sí? Ya, pe, antes, dice, ¿no? Ya, ya, ya. Los ruegos, las súplicas también están acá. No se vayan a olvidar, ¿correcto? No se vayan a olvidar. Ahora, también, profesor, encontramos a las oraciones denominadas, pues, las oraciones, ¿cómo se llaman? Exclamativas o admirativas. Ellas van a expresar sensaciones de alegría, de tristeza, como también expresan los estados, profe, de ánimo, ¿no? Los estados de ánimo, como pueden ser jóvenes, tristezas, alegrías, sensaciones de calor, sensaciones, por ejemplo, de gozo, de emoción, todo ello. Por ejemplo, cuando ellas o ellos están comiendo algo que les encanta. Ajá, si ellos están, bueno, disfrutando algo, pues ellos dirán, ¿no? Exclamativamente, ¡oh, qué rico! ¡Mmm!
delicioso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? También van a decir, por ejemplo, ¿no? ¡Qué calor! ¿No? ¡Qué calor! Bueno, ustedes, pues, que estarán en su pueblo, tal vez dirán, ¿no? ¡Acachayao ya! ¿No? Bueno, o qué rico, digo, misquizazo. ¡Qué frío! ¿No? ¡Qué dolor! ¿No? Entonces, cuidado, si tú dices, ¡qué dolor! ¡Qué dolor siente en mi corazón! Silencio. Ya, escucha. Aquí sería, ¡qué dolor! Pero ustedes, ¡anamachayao! ¿No? ¡Ema supachay! ¿No? ¡Qué dolor! Inclusive aquí están los saluditos, saluditos, olis. ¡Hola! ¿No? Este también, profe, es una exclamativa. Aunque ustedes en las redes sociales no ponen ni signos de admiración. Correcto, ¿ya? Entonces vamos. Profesor, también encontramos a las oraciones denominadas interrogativas. Las oraciones interrogativas son aquellas oraciones que van a expresar interrogaciones o preguntas. Pues eso es obvio, ¿no? Entonces ponemos acá. ¿Qué expresan? Preguntas. Pero ya nos vamos, profe, a clases de interrogativas. Existen las interrogativas llamadas directas, como también las interrogativas llamadas indirectas. Entonces vamos a estudiar ya de frente a los dos, ¿ya? Las directas, como también existen las indirectas. Ya está, indirectas. Listo. Profesor, en las directas, ¿quiénes están? Las que llevan signos de interrogación. Ah, ya, esas llevan signos. Claro. Y las indirectas no llevan signos. ¿Listo? Muy bien, entonces con eso te puedes tú, oye, bueno, guiar, ¿no? ¿Quién lleva signos? Las directas. ¿Quién nos lo llevan? Las indirectas. No toda pregunta lleva signos de interrogación, ¿no? Cuidado. Por ejemplo, una cosa es decir, ¿no? Así amablemente. ¿Quién eres? ¿No? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Eso es con, profe, con signos, o sea, son directas. Pero existen las indirectas, o sea, no porque expresa pregunta ya va a tener signos de interrogación, no. Por ejemplo, hay gente furiosa, molesta. ¿Qué dice? Oye, oye tú, dime, ¿quién eres? Habla, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Cuando su padre, por ejemplo, ¿no? Su padre de tu amiga o de tu pareja, ya, pues, tú vas a su casa diciendo que eres su amigo, ¿sí o no? Y ella también te presenta. Papi, mami, voy a hacer el trabajo ya. He venido con mi amigo. ¿Quién te va a creer eso, individuo? ¿Ah? El padre furioso. Hija, dime, ¿quién es? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere? Oye tú, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás con mi hija? Así de frente ya, ¿no? Vayan practicando, vayan practicando. Entonces, ahí está. Hay maneras, profe, de preguntar. Las directas que llevan signos y las que no llevan signos. Recuerda eso, por favor. Otro detalle es que aquí estarían los padres que son tranquilos. Padres amables, padres que confían en sus hijas. Y abajo estarían los padres militares. No, los padres militares que ya prácticamente se los hacen con sus hijas. ¿No? Acá. ¿Quién eres? Qué bonito sería que su padre te diga, ¿no? Hijito, ¿quién eres? ¿No? ¿Cuáles son tus apellidos? Ay, lazo, qué nivel. Pero porlas, chicos, porlas. Ya, poquísimos allá. Yo que he hecho varios y hay cupacuis, un montón. Yo me he dado cuenta ya. ¿Ya? La gran mayoría de los padres, siempre de frente. Hey, tú, ¿qué quieres con mi hija? ¿Qué quieres con mi hija? ¿No? Entonces, así de frente, van a votar, ¿eh? Militares, militares. Chicos, confirmen, confirmen. Confirmen en el chat cómo son sus padres. ¿Son sus padres directos o sus padres son indirectos? Estoy seguro que de la gran mayoría van a decir que son indirectos. ¿Ya?
Claro, peor todavía si tú vas a ir con tu vestimenta de Anuel. Cuidado. ¿Quién te va a decir bonito también, pues, no? Tienes que ir con tu vestimenta de pastor, hermano. Yo creo que con eso puedes convencer al padre. ¿Ya? Entonces, cuidado. Chicos, entonces facilito. Las directas, las indirectas. No todas las preguntas llevan signos de interrogación. ¿Ya? Fácil. Nada difícil. Profesor, según la actitud del hablante, ahí tienes, suficiente. Profe, pero también tenemos otra clasificación. ¿Cuál, profesor? Tenemos, por ejemplo, según la estructura o por la estructura sintáctica. ¿Pide consulta, maestro? Ya. Profesor, ¿esos dos se dividen en total y parcial? Sí. ¿Quiénes son totales, quiénes son parciales? Ya, vamos a ver. Profesor, encontramos a este lado, ya vamos a explicar eso, existen oraciones interrogativas totales como también existen las parciales. ¿Qué quiere decir total? Total quiere decir que la respuesta va a ser o bien un sí o bien un no. Solo se necesita esa respuesta. Profesor, sin embargo, en las parciales la respuesta es amplia, necesita una explicación, ¿ya? Entonces, profe, la respuesta en la parcial siempre va a ser, profe, una explicación. Ejemplo, si te dice, ¿no? ¿Estás enamorado? Tú solo puedes responder o bien un sí o bien un no, pues. Sí. Ah, entonces esa es una pregunta total, porque su respuesta va a ser un sí o bien un no, nada más. Ahora, ¿qué tal tu padre te pregunta? Hijita, ¿dónde estabas? Ahí no vas a responder, pues sí, no, imagínate. A ver, imagínate, ¿dónde estabas? No, no, pues no tiene sentido. En eso, tú tienes que dar ya una explicación. Papito, estaba con mi amiga. Entonces ahí está, pues. Eso es parcial. Entonces, si la respuesta necesita una explicación, es parcial. Si la respuesta simplemente es un sí o un no, eso es total. ¿Ya? Entonces, también, profe, pueden clasificarlo así, pero en un examen no he visto esto de total y parcial, por eso es que también no lo estoy abarcando. No es necesario ahí. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, nos vamos a la clasificación, profe, por la estructura. Según la estructura, vamos a encontrar a dos tipos de oraciones, chicos. Claro, pero ¿no? ¿Cuáles son esos dos tipos de oraciones? Tenemos, por ejemplo, a las oraciones unimembres y las oraciones bimembres, ¿cierto? Entonces, vamos acá, chicos. Oración unimembre, oración bimembre. Ya, eso también ustedes ya saben, ¿no? Tenemos, por ejemplo, oración unimembre. ¿Por qué se le llama oración unimembre? ¿Y por qué se le llama oración bimembre? ¿Ya? Bi y unimembre. Profesor, te estaba ya acá soplando, mira. El título del nombrecito ya prácticamente te dice, ¿no? Uni, uni, uni. Un solo miembro. Bi, bi, dos miembros. ¿Qué quiere decir? O sea, las oraciones unimembres son aquellas oraciones que van a, profesor, presentar a un solo miembro. O sea, no van a tener sujeto, solo pueden tener al predicado. Ah, profesor, entonces, ¿qué son unimembres? Son aquellas oraciones que no presentan, ¿qué cosa no presentan? Ellas no presentan sujeto. Por ningún motivo no van a tener sujeto, muchacho. Si no hay sujeto, es unimembre. Sin embargo, si hablo sobre las bimembres, ellas sí van a presentar, y todavía dos miembros, ¿no? Ellos presentan, por ejemplo, al sujeto, como también presentan predicado. Por eso dice bimembre, porque presentan a dos. Allá. Profesor, entonces, los que tienen un miembro, unimembre, los que tienen dos, bimembre. Chicos, ¿ustedes qué serán? Varones, ¿cuántos miembros tienen? Varones, ¿ustedes serán unimembres o serán bimembres? Muchos de sus compañeros creo que no son ningunos, o sea, son amembres. ¿Cómo amembre? Sin miembro, ¿ya?
Cuidado, eso vamos a revisar, por favor, en la siguiente matrícula se va a revisar eso, ¿ya? Entonces, no presentan sujeto, presentan sujeto y predicado. Tocaremos primero a las unimembres. Estas oraciones unimembres, chicos, son aquellas que se van a subclasificar en dos. ¿En qué se clasifican? Oraciones unimembres, uno sin verbo, ahí está, correcto, uno sin verbo, y el otro sería con verbo, pero no, ahí está, con verbo. Profesor, ¿y cómo es eso? No entiendo. Es que existen oraciones, jovencitos, que no van a tener verbo, como habíamos visto al inicio, ¿no? No todas las oraciones tienen verbo. ¿Qué más, profesor? Pero también hay sí, ¿no?, que tienen verbos. Entonces, cuidado, chiquitos, sin verbo. Acá tú vas a encontrar a las categorías invariables denominadas las interjecciones. Aquí están las interjecciones. ¿Listo? ¡Oh! Profe, ¿qué eran las interjecciones? Expresiones de dolor, de gozo, de emoción, de placer, todo ello. Son oraciones, claro, son unimembres y sin verbo. Ejemplo, imagínate que ya Sagasti mande todas las vacunas a la ciudad de Ayacucho. Y todos se tienen que vacunar. Entonces, inclusive los profesores van a salir a vacunar. Entonces, me tocaría ir a tu casa, ¿no? Y voy a tu casa y tengo que vacunarte, pues, ¿no? Ya que no hay muchos médicos, los profes ya que vacunen. Entonces, voy a tu casa y te tengo que vacunar, ¿no? Entonces, acá las señoritas dicen, ah, profe, normal, vacúname nomás. Ya, está bien, todo sea para que estés bien, pero no. Tienes que cuidarte. Entonces, voy a tu casa y obviamente agarro la jeringa y te vacuno. Y cuando yo te vacuno, tú vas a expresar dolor. ¿Qué vas a decir? ¡Ay! ¡Ay! ¿No? Ahí está, muy bien, excelente. Claro. ¿Y un varón cómo va a expresar? ¡Ouch! ¡Oh! Ya, claro, ¿no? ¡Oh, no, no! Dice, ¿no? Ya, eso. ¿Ah, esta es oración? Sí, no tiene verbo. Es oración unimembre. Correcto. O cuando tú estés, pues, oye, emocionado y digas, ¡oh! ¿No? Ahí está, ¡oh! ¿Sí o no? ¿Qué más? Tú, oye, cuando te liberes de una tensión, ¿no? Imagínate, muchacho, que ahí está, de tu enamorada, no se le viene. Si a tu enamorada no se le viene, ya va una semana. Si no se le viene a tu enamorada, muchacho, tú preocupado, pero ¿qué ahora? ¿Qué hago, carajo? Por gusto lo he hecho. Nunca más, dice. ¿Sí o no? Pero después de un par de días se le vino. ¡Ah! Por fin respiras. Igualmente la señorita, ¿no? Total, ahí recién dicen, ¡uf! Por fin. Gracias, Andrés, ¿no? Por venir otra vez. Ahí sí agradeces. ¿Sí o no? Muchachos, y ahí te dices, ¿qué dices? Ya nunca más, ya nunca más, ya. Ese es por gusto, ya. Más bien, tienes que protegerte. Tienes que saber cuidarte, pues, individuo. ¿Cierto? Entonces ahí está, uff, por fin fue cachqui. Dice, no. Uff, cuidado. ¿Qué más? Aquí está, por ejemplo, el caso de, ay, ouch, ¿no? Sí, oh, ¿no? Acá tengo, ah, ¿no? Ahí está, ah, entonces. Son oraciones unimembres sin verbo. Como son, profesor, sin verbo, mira. No es un conjunto de palabras, pero son oraciones. Esa es la idea. Profesor, ¿y con verbo? Bueno, aquí están los verbos impersonales, fenómenos de la naturaleza. No sus compañeros, esos son otros fenómenos. Acá tú vas a encontrar, por ejemplo, llover, garuar, nevar. Por ejemplo, si yo digo, llovió. Llovió anoche, ¿no? ¿Qué tal? ¿Por esta zona ha llovido? No, no. En mi barrio total, inundación. Llovió anoche. ¿Tú crees que acá haya sujeto? ¿Quién llovió anoche? ¿Yo llovió anoche? ¿Ella llovió anoche? No. Profesor, no hay sujeto, pero tiene verbo. Fíjate. Entonces, es una oración unimembre con verbo.
Ah, existen oraciones unimembres con verbo y sin verbo. Pero no solamente está el caso de llovió, sino algunos avisos también, cuando se dice, ¿no? Por ejemplo, se vende chupete casero, chupe, 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 chupete de leche, de maracuyá, chupe, chupe, ahí está. Profesor, de todas maneras, vende es un verbo, pero no hay sujeto, pues fíjate. Yo se vende chupete. Él se vende chupete, ella se vende chupete. No tiene sentido. Entonces, cuidado, por favor. Existen con verbo, ahí está, pero no tienen sujeto, y sin verbo, ¿no? Obviamente. Entonces, las oraciones unimembres son ellos, profesor. Con verbo y sin verbo, pero no tienen sujeto. Ahora nos vamos a las bimembres. Profesor, ¿qué pasa con las bimembres? Dice que ellas van a presentar al sujeto, correcto. Ese sujeto joven puede ser de dos maneras, o bien tácito o bien expreso, ¿no? Ahí está, o bien tácito o expreso, ¿correcto? Allá, profesor, a ver un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, ahí está, lejos de ti voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Ahí está, ¿ve? Profesor, voy a morir. Si tú dices voy a morir, obviamente, profesor, ¿hay sujeto o no? Sí, hay un sujeto. Pero ¿dónde está ese sujeto? ¿Se habrá caído? No, solo que ya se sobreentiende. O sea, que hay un sujeto tácito. ¿Y cuál es ese sujeto tácito? Yo, ¿no? Yo voy a morir. Allá. Hay un sujeto como también hay un predicado. Listo. Profesor, si hay sujeto y predicado, este es una oración bimembre. Esa es la lógica. Profe, entonces puede ser con tácito o también puede ser con expreso. Si yo digo tácito joven, hay que tener más cuidado de los tácitos que de los expresos, porque los expresos ya están escritos. Bueno, eso ya se sobreentiende. Entonces, chicos, no olvides la diferencia. Unimembre, bimembre. ¿Quién tiene sujeto? Bimembre. Puede ser tácito o expreso. ¿Quién no tiene sujeto? Las unimembres, ¿no? Ahí está, sin sujeto, abajo también sin sujeto. Suficiente, chicos. Ahí están las dos clases de las oraciones, por su actitud y también por su estructura, ¿no? Entonces, cuidado. Profe, esto ya es clásico, ustedes lo saben, ¿no? Eso ustedes dominan. Ahora nos vamos a ¿cuál, profesor? A partes de la oración. Ya, chicos, ponemos entonces ya siguiente punto de la clase, partes de la oración. Así como ustedes jóvenes tienen partes, ¿no? Cabeza, tronco, extremidades, algunos dirán tronquito, no hay problema. Partes de la oración. La oración también presenta sus partes, ¿sí? La oración presenta partes, ¿eh? A ver, respóndame al chat. ¿Cuántas partes o cuántas partes tiene la oración? Vamos, chicos, respondan. ¿Cuántas partes tiene la oración? ¿Qué dicen los pollitos? Vamos, pollitos. ¿Cuántas partes tiene la oración, pollitos? Vamos, pollitos. Oración simple. Ah, según la complejidad. Eso también no lo voy a tocar, pero ya les explico. Muy bien, tiene dos partes la oración. Ahora, los que me están diciendo oración simple solo posee una sola idea, un solo verbo, y oración compuesta, dos o más verbos. Dentro de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, no vienen oraciones compuestas. Ahora, si tú estás en Lima, hermano, ahí sí vienen oraciones compuestas. Oración compuesta, yuxtapuesta, oración compuesta, subordinada, coordinada, eso. ¿Correcto? Por eso es que no lo he tocado simple ni compuesta. ¿Por qué, profesor? En el prospecto de la San Cristóbal simplemente está el sujeto, el predicado, parte de la oración y pequeñas clases. No hay oración compuesta.
Es cuidado, ¿ya? Bien, vamos, partes de la oración, hermanos. La oración tiene dos partes, ¿no? Ahí está, profesor. Presenta ¿cuántas partes? Presenta dos partes. Ya está. ¿Cuáles son esas dos partes? Ya lo he dicho. Vienen a ser el sujeto y el predicado, ¿no? Ahí está el sujeto y el predicado. Bien, chicos, hay dos partes. Hoy día vamos a abarcar más jóvenes a solamente a una de ellas. ¿Cuál? Al sujeto. Porque también tiene lo suyo. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer prácticas también, profe, dentro de la pizarra, ¿ya? Entonces, vamos. Empezamos, número uno, por el sujeto. Vamos, chicos. Uno. El sujeto. Empezamos por el sujeto. Esto viene bastante, chicos. El sujeto. ¿Qué cosa es el sujeto? Ajá. Ah, primero hay que ver cuál es el otro nombre del sujeto, porque así como en tu barrio te dicen alias la gata, no, alias el perro, no sé qué más te dicen, alias tanto, el sujeto también tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre del sujeto? Los leo, vamos, muchachos. Díganme, ¿cuál es la otra denominación del sujeto? Digan, 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 digan. Vamos, chiquitos, chiquitas, chiquititas, pollitas. Muy bien, varón, de hecho que ha respondido eso, es obvio. Los varones siempre responden, hermanos, ustedes ya tienen el ingreso fijo. Fue Brigitte. ¡Hala, Brigitte! Bueno, Brigitte creo que se ha cambiado de nombre, ¿ya? El sujeto, muy bien, Brigitte, es considerado como sintagma nominal. O sea, este es su otro nombre, no te olvides. Te van a preguntar y te van a decir, reconoce el sintagma nominal de la oración. O sea, reconozca el sujeto. ¿Ya? Profesor, ¿y qué es el sujeto? El sujeto viene a ser en sí, muchachos, una persona, un animal o un objeto de quien se está hablando dentro de la oración. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el sujeto o qué es el sintagma nominal? Sintagma nominal es la persona. Puede ser animal, ¿sí o no? ¿Estás escuchando? Animal. Muy bien. ¿Qué más? Persona, animal o cosa de quien se habla en una oración. ¿Correcto? Ahí está. ¿De quién se habla? ¿Dónde? En una oración. Listo. Jóvenes. Ah, el sujeto no siempre es una persona. No, el sujeto no siempre va a ser una persona. Puede ser un animal. Puede ser, por ejemplo, muchachos, también, ¿qué cosa? Una cosa. Inclusive puede ser un acontecimiento, ¿eh? Por ejemplo, si yo te digo, la Primera Guerra Mundial ocurrió en el año de 1918. Ya, vamos, 1914, ya. Habla. Dime. La Primera Guerra Mundial ocurrió en el año 1914. Ya, ¿qué ocurrió en el año 1914? La Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí el sujeto no es persona, no es animal, no es cosa, sino es un acontecimiento. Entonces, por eso recuerda, burren de su cochino cerebro que... ¿Por qué dice sujeto? Siempre será persona. Falso. Eso es más falso que el corazón de ella. ¿Ya? Por favor. Listo. Entonces, vamos para acá. Profesor, ¿qué cosa nos viene del sujeto? Reconocimiento. Te viene el reconocimiento del sujeto. Y para reconocer al sujeto, jóvenes, para reconocer al sujeto, ¿qué cosa se hace? Hay pasos. Vamos a empezar por los pasos. A ver, paso número uno. Tienes que saber, joven, seguir los pasos. No te vayas de frente a una persona, sino primer paso, ¿cuál es? Primer paso es ubicar. ¿A quién? Ubicar al verbo. Si tú no sabes ubicar al verbo, joven, ¿cómo piensas preguntar? ¿No? Por eso, primero es saber ubicar al verbo. Número dos, paso número dos, chicos. A ver, pasos de fuego. Ya, ahí recién, profesor, preguntar. ¿Cómo vas a preguntar? Vas a preguntar, profesor, primero, con el quién. Ya tienes al verbo. ¿Quién más el verbo?
Ahora, si no funciona con el quién, última opción, segunda opción, segundo plato, ¿qué más el verbo? Entonces, ahí está, chicos. O sea, profesor, yo voy a preguntar quién más el verbo. Si no encuentro con eso, puedo preguntar qué más el verbo. Pero no siempre va a ser el quién. Puedes decirlo en plural. Va a depender cómo esté el verbo. ¿Ya? Entonces, acá sería quiénes también. Listo. Profesor, fácil. Número 2. Ahora, en la escuela, en el colegio, les van a enseñar de esta manera. Solamente con estos dos. No, 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 no. Tú ya estás profe preuniversitario. En preuniversitario se usan más técnicas. Hay muchas formas para descartar joven que ese es el verdadero sujeto. Siguiente, 3. No te olvides. ¿Qué pasa con la 3? Por favor, esto también puedes usar, es un recurso. Escucha, preguntamos. Los sujetos o el sujeto, no te olvides, esto es importante, el sujeto puede ser reemplazado. ¿Listo? El sujeto puede ser reemplazado por quién. Puede ser reemplazado por un pro, por un pronombre. Eso no te olvides, ¿ya? Este es un recurso. Si estás dudando, ¿será el sujeto esto? Se puede reemplazar por un pronombre. Otro, siguiente paso de fuego, 4. El sujeto va a concordar, concuerda, pero no, ahí está, entonces ponemos el sujeto concuerda. ¿Con quién? Mira, esto es concordancia ya para los viejos, ¿eh? Los nuevos, ojalá que entiendan. El sujeto concuerda ¿con quién? Con el verbo. ¿En qué? Ellos van a concordar en número y persona. Ya, ahí está, muchachos. Ahí está, jóvenes, el caso del sujeto. Recursos para poder hallar al sujeto. Puede ser reemplazado por un pronombre o también puede ser, jóvenes, pues concordancia. Puede tener concordancia entre sujeto y verbo. Les explico el caso de concordancia para los nuevos. Si el verbo está en plural, el sujeto también tiene que ser plural. Si el verbo está en singular, el sujeto también tiene que ser singular. Facilito. Ah, ya, 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 ya. Entonces, profe, vamos. Los pasos de fuego. 1, ubicar al verbo. 2, preguntar. ¿Cuál es la primera pregunta que yo tengo que hacer, profesor? Esta es la primera pregunta. Por favor, esta ya. Y si no encuentras, por fin a esta de acá, número 2. Ya, eso es la idea. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos vamos a los puyi ejercicios. Flash. Vamos a los llamados pochi ejercicios. Flash. Flash. Ya sabes, si esta vez no ingresas. Vamos, chicos, los poli ejercicios. Reconocimiento del sujeto. Vamos a hacer todo a base de canciones. ¿Qué tal estarán reconociendo sujeto? Porque eso es lo que viene en el examen, joven. Eso es lo que viene. Entonces ponemos acá, chicos. Facilito. Vamos, vamos, vamos. Primer ejercicio. Reconozcan el sujeto en la siguiente oración, chicos. A ver, vamos a escribirlo con azul, ¿ya? A ver, esta canción que para mí es un himno. Para mí es un himno, ¿no? Chicos, esta canción para mí es un himno, ¿ya? Facilito. Sería de esta manera. Mira, este es mi himno, muchachos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Ahí está, ¿ves? Los pollitos dicen pío, pío, pío. Flash, alumnos de la Academia Grupo Cáceres. ¿Cuál viene a ser el sujeto en la oración? Los pollitos dicen pío, pío, pío. ¿Qué dicen? Vamos, muchachos. Flash.
Los pollitos están respondiendo ahí la gente. Profesor, los pollitos. Ellos dicen que este es el sujeto. Ya. Muy bien, excelente. Nota. Flash. Ya sabes, si esta vez no ingresas, la Academia Grupo Cáceres te espera en su nuevo ciclo. 20. Felicitaciones, chicos. ¿Qué nivel inicial? Quien sea puede reconocer esto, ¿no? Pero vamos a explicarles paso a paso para que en el resto no fallen. ¿Ya? Escúchenme. Ustedes ni siquiera han visto el verbo, por último. De frente se fueron ya a los pollitos. Y ese es un grave error. No se confíen. Primero se ubica el verbo, paso por paso. Ubicar el verbo. Listo. Este es el verbo. Listo. Ahora me fijo en este verbo. Profesor, ¿este verbo está en singular o está en plural? Está en plural, por eso dice, dicen. Allá. Entonces, como está en plural, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería, profesor, ¿quiénes? Ahí está, ¿eh? ¿Quiénes? Entonces pregunto, ¿quiénes dicen pío pío? Los pollitos, el sujeto. Muy bien, excelente. Pero por si acaso, hay que también probar con el qué. A ver, nos vamos al qué. Listo. ¿Qué dicen los pollitos? Pío pío. Oye, hay dos respuestas. Hay dos respuestas, o sea, profesor, te puede venir ese caso. Una oración, profe, donde responda a quiénes, si hay. Y también hay respuesta a qué, pío pío. Escúchame esto, por favor. Quiero que grabes bien esto. Si tú vas a encontrar dos respuestas, o sea, quiénes y qué, ¿a quién doy más preferencia? A la primera. Por lo tanto, no. Este es un engaño. Tú eres segunda opción ya. ¿Ah? Tú eres segunda opción. Es más o menos como tú, joven, ¿no? Ah, plan B ya serás, pero no. Plan B, ¿no? Ella, por ejemplo, le habla a su enamorado. Mi amor, ¿puedes salir? No, mi amor, tengo que trabajar. Ah, ya está bien. Y te llama recién a ti, ¿no? Hola, Jorge. Hay que salir, ve. Ahí tú sales. O sea, tú eres su segunda opción. ¿Ya? Entonces, la segunda opción siempre va a ser ¿qué? ¿Está bien? Listo. ¿Quién sería la primera opción? Yo, pero ¿quién es? Yo. Tú serías la segunda opción. Entonces, acá, ¿a quién están usando? Al profe. ¿Quién es? Ya está. Este siempre va a ser el principal. Y este va a ser, profe, ya no es solamente, pues, como dice, una opción para las salidas. ¿Listo, chicos? Entonces, cuidado. Si hay dos respuestas, siempre priorizo quién, quién es. Listo, chicos. Ahora, si quieres, comprueba, ¿no? El sujeto puede ser reemplazado por un pronombre. A ver, reemplázalo. Ellos dicen pío, pío. Ah, sí puede ser reemplazado por ellos. Ah, entonces, fácil. Concuerda, dice, a ver, este sujeto está en plural. ¿El verbo cómo está? También en plural. Dirá, ve, fíjate. Entonces, ya les he enseñado todos los métodos. Con esas indicaciones, el resto va a ser más sencillo. Síganme los buenos, chicos. Vamos para acá. Ejercicio número 2. En la número 1, ya hemos destrozado esa oración, así como ella destrozó tus sentimientos, ¿no? Entonces, vamos acá, chicos. Siguiente ejercicio. Sería más o menos de esta manera. Otra canción, profe, otra canción. Ya, una canción fácil. A ver, reconozcan al sujeto. Ya lo pasado, pasado, no me interesa, la olvidé. Ahí está, ve. Ya lo pasado, pasado, sin llorar, ¿eh? No me interesa. Listo, chicos. ¿Cuál es el sujeto en la canción? Ya lo pisado, pisado. ¿Cuál es? El sujeto, los hoyo. Vamos, 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 vamos. Flash, ya sabes, si esta vez no ingresas.
lo pasado. Todos han marcado lo pasado, o hay alguien por ahí que está diciendo otra cosa diferente. Solo pasado. A ver, ya. Este es el sujeto según varios. Entonces, vamos, muchachos. Ey. Vamos a ver. Flash. Resultados. Nivel primaria. 20. Muy bien, jóvenes. El sujeto acá es lo pasado. Oh. A ver, ¿qué han hecho? Primero, han ubicado al verbo, obviamente, ¿no? No creo que estén haciendo de frente. Hay gente loca que hace de frente. Ya, el verbo es este de acá. Este es el verbo. Ya, como tengo al verbo, chicos, ya nos vamos a las preguntas, ¿correcto? Ver, profesor. Primero, vamos a intentar contigo, profesor, o sea, con el quién, ¿no? A ver, preguntemos con quién. Ayúdenme, chicos. ¿Quién no me interesa? No hay. Chale, entonces yo no funciono, chicos. Yo fui ya. Ya fui. Descartado entonces con el quién, porque, profe, esta no da, no tiene respuesta. No, por la es. Ahora nos vamos al qué. A ver, chicos, ¿cómo sería con el qué? ¿Qué no me interesa? Lo pasado. Ah, correcto. Ahí está, por fin, con el qué. Wow, profesor, sencillo. Ahora, entonces la respuesta, aquí está el sujeto lo pasado. Entonces, la pasado, acá lo he puesto, tiene que ser lo pasado. ¿Ya? Lo pisado, lo pasado. ¿Ya? Otro. Nos dice que el sujeto puede ser reemplazado por un pronombre. A ver, quiero que lo reemplaces. ¿Con qué pronombre lo puedes reemplazar a este sujeto? Por ejemplo, puedes poner él. Él no me interesa. Ah, o sea, ¿quién no me interesa? Él. ¿Quién no me interesa? Ella. Listo, chicos. Entonces, los sujetos pueden ser reemplazados por un pronombre. Listo, ¿ve? Qué fácil. Ah, ya, profesor. Cuidado, cuidado. Siguiente. A ver, siguiente canción, muchachos, donde ustedes también tienen que reconocer al sujeto. ¿Está bien? Listo. A ver esta canción que dice así. Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos. Ahí está, ¿ve? Hoy de nuevo he sentido con mi corazón. Creo que eres, ¿no? Ahí está. Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos. A ver, chicos. Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos. Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo. ¿No? Ay, no puedo más. Sí, llorar, carajo. No, oye, no llores, macho. Vamos, no llores. Busca acá el sujeto. No te desconcentres. Ya hay gente que sufre acá, ¿no? Las fans de Armonía 10. Cuidado. Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos. Eso es triste, muchacho. ¿No? Hoy de nuevo dice que es el sujeto. Sujeto tácito. Ve, ya, la gente se está separándose ya, ¿no? ¿Se están dando cuenta algún? Acá han respondido todo. En la oración los pollitos dicen pío. Acá todos se han vacilado, porque esto es nivel inicial. Acá ya algunos querían dudar ya, ¿no? Ya está por ahí. Y acá van sobreviviendo algunos nada más ya. O sea, esto es la ley del más fuerte, chicos. Por eso estoy empezando lo más básico para que ustedes aprendan. Sentimientos. Otros dicen sentimientos. Otros han jugado. Dios santo. Muchachos, creo que ustedes están respondiendo con el corazón, no con el cerebro. ¿Ya? Les duele, ¿no? Esta canción, ¿no? Está bien que hayan jugado contigo, pero has aprendido ya, pe. Ya has aprendido ya. ¿Sí o no? Entonces, cuidado, ¿ah? ¿Eh? Ya, no respondas con el corazón. Yo sé que estás sufriendo. Entonces, ¿qué hago, profesor? Bueno, sí han respondido algunos muy bien, pero otros se han perdido. Por eso yo lo voy a hacer acá, ¿ya? Atentos. Lo que ustedes tienen que hacer es primero buscar al verbo. Acá hay un verbo compuesto. Este es el verbo compuesto. Ya, ese es el verbo.
Entonces, con esto voy a preguntar, pero con esto debo preguntar y decir, primero con el quién, primero con el quién. Pero recuerda que aquí está en plural, han jugado. Por lo tanto, debo poner acá quiénes. Ya, preguntemos. ¿Quiénes han jugado con mis sentimientos hoy de nuevo? Muy bien, hay respuesta. Ellos. O sea, aquí hay un sujeto tácito. Ellos. Muy bien. Oh, por si acaso hay que poner el qué. Por si acaso para comprobar, ¿no? ¿Qué han jugado con mis sentimientos de nuevo? No tiene sentido. Esto no tiene sentido. Entonces, joven, tú no entras. Tú eres la opción B. Queda el profe, el principal. Entonces, chicos, ahí está. Facilito. La respuesta sujeto tácito. Ellos. ¿Ve, chicos? En vez de que estén sufriendo, ¿ve? Y de nuevo jugando con mis sentimientos. Silencio. Ya no llores ya. Ya no llores. Macho, macho. Listo. Entonces, profe, esto es nivel primaria. Eso es nivel primaria, jóvenes. ¿Eh? Profe, estamos recién en primaria. ¿Qué pasará en secundaria ahora, pues? Estoy subiendo de a poco, ¿sabes? De a poco nada más. Todavía no te he metido lo más duro, ¿ah? Ahorita vamos a ponerte lo más complicado. Bien, entonces chicos, vamos. Básico, inicial, primaria, primaria. Los dos son primaria y algunos están quedando en primaria. Profesor, existe el sujeto. El sujeto puede estar al inicio, puede estar al final. El sujeto puede desaparecer. Ese es el sujeto, una loca. Ahora, vamos acá. Profesor, nos vamos a otra canción. Todo a base de canciones nada más, pero no sufran, pechicos. Les pongo una canción y se ponen a llorar. ¿Por qué son así? Ya, voy a poner una canción alegre. ¿Está bien? Ya, pe. A ver, esta canción, no sé si lo habrán escuchado, solo ustedes escuchan a Anuel, nada más creo, ¿no? Ajá, a Bebecita, eso nada más. Cuidado. ¿Han escuchado esto o no? A mi vecina del frente se le murió el marido. A mi vecina del frente se le murió el marido. Como él era mi buen amigo, ahora su esposa duerme conmigo. ¡Se cae el árbol! ¡Se cae! ¡Ay, qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Ah! Ahí está, pues. A mi vecina del frente se le murió el marido. Y como él era mi buen amigo, ahora su esposa duerme conmigo. ¿No? ¡Qué nivel! Ya. Chicos, ¿cuál viene a ser el sujeto? What is the subject, please? El marido. El marido. Ya. Están marcando acá el marido. ¿Qué más? ¿Algunos qué dicen? Algunos han marcado a la vecina. Chale, estos cuando no. Echa. A la vecina nada más paran ustedes, oye, siempre, ¿no? Viendo a la vecina. El marido. A mi vecina del frente. Ya, ahí están dos, ¿no? Ahí está mi vecina del frente y el marido. Ahí están. En duda. La gente está entre el marido y está entre la vecina. Siendo ustedes muchachos, me quedo con la vecina. Yo sí me quedo. ¿Quién se va a quedar con el marido? ¿No? Entonces, no. Acá no depende con quién te gusta más, el marido o la vecina, no. Acá depende quién joven viene a ser, pues, netamente el sujeto. ¿Y cómo me doy cuenta? Y simplemente con el verbo. El verbo es el mejor amigo del sujeto, chicos. Así que, de frente, vamos a ver al verbo. Murió. Este es el verbo. Murió. Ya. Como este es el verbo, jovencito, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a hacer lo siguiente. Ya tengo al verbo. Entonces, el verbo está en singular. Como está en singular, tú preguntas ¿quién? Ahí está, ¿quién? Entonces, fácil. Pregunta,
¿Quién se le murió a mi vecina del frente? El marido. Oh, sí, hay respuesta. Acá sería entonces el sujeto. Aquí está el sujeto, fíjate. Ya, ahora, otro. Por si las moscas, vamos a preguntar con el qué. Hay gente, perdón, que dice, profe, prueba con los dos. Ya, probamos. ¿Qué se le murió a mi vecina del frente? No hay, no hay. ¿Acaso el marido es un animal? ¿Qué cosa? ¿Para que digas qué se le murió? Acá dices, no. Tú no vas a decir qué se le murió, ¿no? No. Entonces, muchachos, caballero, si tú dices qué se le murió, no da. Descartamos el qué, solo queda quién, ¿no? ¿Quién se le murió a mi vecina del frente? El marido. Entonces, ese sería el sujeto. Listo, muchachos. Ahora, ¿qué han hecho algunos cabeza de pollos? Algunos cabeza de pollos han preguntado así. Preguntaron a quién. Oye, cabeza de chiuchi, la pregunta para el sujeto solo es quién, quiénes o qué. Pero, ¿cómo has preguntado tú? Has preguntado con el a quién. ¿A quién se le murió el marido? A mi vecina del frente. No, señores, la pregunta no es a quién, solo es quién. Entonces, no puedes fallar eso, por favor, ¿ya? Además, acá viene, profe, una teoría del sujeto. ¿Qué cosa viene? Te dice, un sujeto nunca puede estar encabezado por una preposición a. Entonces, recuerda, el sujeto no puede, ¿qué cosa? Estar encabezado. ¿Por qué, joven? Muy bien, no puede estar encabezado por la preposición a. Listo, eso hay que recordar, por la preposición a. Listo, chicos. Entonces, la pregunta no es a quién, la pregunta solo viene a ser quién o qué, y punto. Ah, entonces, profesor, mucho cuidado ahí. Ahora vamos a este lado, chicos, a seguir pensando. Preuniversitario, por fin llegamos a nivel preuniversitario, chicos. A pensar se ha dicho. Si yo digo, por ejemplo, ajá, ya podríamos poner acá el nombre de una de las chicas, ya a María vamos a poner. A María, ya, le entregaron, ahí está, le entregaron, ajá, un regalo, ya está. A María le entregaron un regalo. Vamos, muchachos, ¿cuál es el sujeto en la oración? A María le entregaron un regalo. Fácil. Preuniversitario. Flash. Se cortó. Lash. Ya sabes. ¿Cuál es la respuesta? Tácito. Ya, muy bien. Un regalo. ¡Hala! Ya están diferenciando otra vez. Esto, cabeza de chiuchis. Ya, a ver. Acá dicen tácito y otros dicen regalo. Ya. Entonces, vamos a ver, profesor. Dice que es sujeto tácito. Ya vamos a poner tácito, como ustedes quieran. Y también un regalo. Entre los dos están, ¿no? Ahí está, muy bien. Ya. Jóvenes, de hecho que están algunos ya que son cicleros, por eso están respondiendo, pero el resto es nuevo, se está perdiendo. Por eso es que tengo que hacerlo así. ¿Dónde está el secreto del sujeto? En el verbo. Aquí está el verbo. Entonces preguntemos, muchachos. Este es el verbo. ¿El verbo está en singular o está en plural? Está en plural, por eso dice entregaron. Como está en plural, yo debo preguntar quiénes. Ahora sí, pregunta. ¿Quiénes le entregaron un regalo a María? Ellos. Oh, si hay respuesta. Por eso puede ser sujeto tácito. Ahora, pregunta con el qué. ¿Qué le entregaron a María? Un regalo. Oh, si hay respuesta. O sea, los dos, profe, hay dos respuestas, ¿sí o no? Claro, entonces, ¿yo qué te he dicho? ¿Qué te dije? Si hay dos respuestas, ¿a quién uso?
Ajá. Vas a usar o vas a priorizar a quiénes. ¿A Dios qué? Por gusto, tú no eres el sujeto. Tú no eres el sujeto. Siempre priorizo al quién, si es que hay dos respuestas. ¿Ya? Entonces la respuesta, chicos, sería sujeto tácito, ellos. ¿Entendido? Muy bien, jóvenes. Ahí está el caso de qué, de los sujetos. Vamos uno todavía preuniversitario. ¿Cuál, profesor? El preuniversitario está de acá. Ejemplo. María. Ajá, María lava mi poncho. Ahí está. María lava mi poncho. ¿Cuál es el sujeto en la oración María lava mi poncho? Ahora, flash, ya sabes, si esta vez no ingresas, la Academia Grupo Cáceres te espera en su siguiente ciclo. El sujeto en la oración, María. María. Ya, acá están confundiendo, ¿ve? Ese es otro nivel ya, esto es preuniversitario. María, mi poncho. Mi poncho. Está mi poncho, nada más ustedes. Tácito, ¿ve? Está entre María, Tácito y mi poncho. Ya, a ver, vamos a poner alternativa A, María. Alternativa B, Tácito. Alternativa C, mi poncho. Dios santo. Alternativa D, lava. Ya está, por último, hay gente que va a marcar lava, estoy seguro. ¿Ya? Y alternativa E sería, por ejemplo, ya ninguna de las anteriores. Necesito ayuda. Listo. ¿Cuál es la respuesta? La A. Sí, la gran mayoría marca la A. Otro la B. Y otros la C. Chas. Mejor me marca todo ya en el examen también. ¿Qué pasa? Solo tiene que ser una respuesta, pues, joven. Seguro van a decir la E, la D, Dios santo. Jóvenes, cuidado que digan, ¿eh? La C de Grupo Cáceres no falla, ¿no? Ya se habían acostumbrado, la C siempre dice. No. Vamos a comprobar. Chicos, si ustedes se dan cuenta, en la oración hay una comita, mira. Acá hay una coma. Esa coma es vocativa. ¿Por qué lo llaman vocativa? Porque está, joven, separando al vocativo de la oración. ¿Y quién es el vocativo? El vocativo es una persona a quien tú le diriges la oración. Ejemplo, María, lava mi poncho, rápido. O sea, cuando tú das orden, María, lustra mi zapato. Señora, cuando tú das orden, a esa persona a quien le estás dando orden se llama vocativo. O cuando tú le informas, ¿no? María, mira a nuestro hijo. Ajá. Cuando tú das una información a alguien, cuando tú mandas a alguien, ese alguien se llama vocativo. Entonces acá mira, ¿qué le estoy diciendo, no? María, lava mi poncho. Entonces, ¿qué ocurre? Le estoy dando orden a María. ¿Y María qué sería? María no es el sujeto, sino María es el vocativo. Entonces acá, jóvenes, María es el vocativo, no es el sujeto. Si tú encuentras al vocativo, jovencito, al vocativo se le tiene que botar fuera de la oración. Se le bota porque es un elemento extraoracional. O sea, le dices, vocativo, tú no perteneces a la oración. Y lo botaron. Lo botas. Entonces la oración solo quedaría, lava mi poncho. ¿Quién lava mi poncho? Tú. Acá se está escondiendo un sujeto tácito. ¿Y qué sujeto tácito? Tú, pues tú. Porque es orden, pues no. María, tú lava mi poncho. ¿Te das cuenta? Ya. La respuesta, jóvenes, flash. La B. Y este es el nivel ya preuniversitario. ¿Por qué, profesor? Porque estás usando ya comas. Estás usando, profe, ¿qué cosa? Formas, por ejemplo, de resolución o de encuentro del sujeto.
ya no es tan sencillo que digamos. Profesor, sí, hemos visto desde lo más inicial hasta lo más complejo. Algunos estudiantes se han quedado en primaria. Lo siento, chicos, pueden volver a matricularse. Algunos han llegado hasta secundaria, murieron acá. Otros llegaron tranquilazos. Los cicleros llegaron hasta acá, ¿no? ¡Qué nivel! Ciclerazos, ¿no? Ya, vamos ahora, muchachos. Ese es el sujeto y nos vamos ahora a los elementos de la oración. Elementos del sujeto, ¿correcto? Ponemos entonces a este ladito, chicos, elementos del sujeto. ¿Cuántos elementos tiene el sujeto joven? Ahí está, muy bien, elementos del sujeto. Vamos a encontrar que el sujeto presenta cuatro elementos. Muy bien. ¿Cuáles son esos cuatro elementos, profesor? Enes, MD, y también, profesor, el famoso MI y la posición. Empezamos primero, número uno. Tenemos al llamado núcleo del sujeto. Ahí está el núcleo del sujeto, jóvenes. Si yo hablo sobre el núcleo del sujeto, este es considerado más como enes. Ahí está, ¿ves? Profesor, ¿quiénes cumplen la función de ser núcleo del sujeto? Como tú ya sabes, núcleo significa la palabra principal del sujeto, la esencia, la base. Entonces, núcleo del sujeto viene a cumplir. ¿Quiénes? Sustantivos. Aquí hay sustantivos. ¿Quién más está acá? Pronombres. Los pronombres también son núcleos del sujeto. ¿Quién más? Aquí puede estar un verboide infinitivo. Los verboides infinitivos también son núcleos del sujeto. Y una palabra sustantivada. Las palabras sustantivadas, jóvenes, son también o pueden ser núcleos del sujeto. A ver, profesor. Acá nos falta demostrar solamente dos. De un sustantivo en ese ya hemos demostrado hace un rato. Pronombre también en ese demostrado. Solo voy a demostrar dos, los infinitivos y las palabras sustantivadas. ¿Correcto? Muy bien, empezamos por un infinitivo. Tú sabes que los infinitivos tienen la terminación de arr, arr, ir. ¿Te recuerdas del perro, no? Un perro es un infinitivo. Arr, arr, arr. Ya, eso, eso, eso. ¿Correcto? Entonces vamos a poner acá un infinitivo. Por ejemplo, ¿sabías orar? Orar ayuda. Ayuda al alma. Hermano de la iglesia, tú tienes que saber que orar, hermano, ayuda al alma, hermano. Si tú estás mal, si tú estás triste, si tienes problemas, hermano, tienes que orar. Porque orar siempre te trae bendición, hermano. Orar ayuda al alma. Entonces, fácil acá. ¿Qué ayuda al alma? Orar. Eso quiere decir que este es el sujeto. Ya está, ese es el sujeto. Profesor, y este sujeto tiene solamente a una palabra y es un infinitivo. Y esta es la palabra principal. Por lo tanto, un infinitivo cumple la función de ser. ¿Demostrado que un infinitivo puede ser en es? Sí, ahí está, demostrado. Oh. Otro, una palabra sustantivada, profesor, ¿cómo sería? Fácil, fácil. Mira, observa. Si yo digo, por ejemplo, lo malo ya pasará. Muchachos, ya va a pasar todo esto. Tranquilícense, vamos, ya no estén preocupándose demasiado. Lo malo va a terminar algún momento. Entonces, ¿qué dices acá? ¿Qué cosa ya pasará o qué pasará lo malo? Este sería el sujeto. Listo. Oye, ¿qué ocurre? Tú sabes que malo es un adjetivo. ¿Quién lo convierte en sustantivo? Lo. Vale, entonces acá, profesor, lo ha convertido en sustantivo al pobre malo. Entonces, por eso acá ponemos en es. Demostrado. Un sustantivo, en ese. Un pronombre, en ese. Un verbo de infinitivo, en ese. Una palabra sustantivada, en ese. Ya está. Nada difícil.
Profesor, ¿cuál es el otro elemento del sujeto? Número 2, el modificador llamado directo. Aquí está, profesor, el famoso... El modificador directo. Profesor, este es más conocido como... Ya está, MD. Chicos, ¿y quiénes cumplen la función de ser modificador directo? Los que cumplen la función de ser modificador directo son... 1. El adjetivo. O el primero vamos a poner al determinante, ¿ya? Aquí está el determinante, chicos. Un determinante viene a ser MD. ¿Qué más, jóvenes? También vas a encontrar acá a un adjetivo. ¿Listo? Ahí está un adjetivo. ¿Quién es más? Aquí está una frase adjetival. ¿Qué es una frase adjetival? Adverbio. Ahí está, adverbio más un adjetivo. Profe, ¿esto qué es? Una frase, pero ¿qué tipo? De adjetival. Ya está. Profesor, facilito. O sea, si yo encuentro un determinante, MD, adjetivo, MD, adverbio más adjetivo, MD. Determinante ya he demostrado, adjetivo he demostrado. Solo falta adverbio más adjetivo. Entonces ponemos acá, chicos, ejemplo. A ver, facilito nada más. Ahí está, puedo poner de esta manera, ¿no? La chica más bella. La chica más bella, no sé si habrá en este salón, habrá que buscar, ¿no? Hay que buscar porque está difícil, ¿no? Está difícil. Ya, la chica más bella, bueno, vino a casa. Oh, ya está. Entonces preguntas, ¿no? ¿Quién vino a casa? La chica más bella, ¿no? Está muy bien. Entonces, este es el sujeto. Ahora, profesor, recordemos. Profesor, la. Siempre empieza de izquierda a derecha, como les digo, ¿no? La, ¿qué cosa es la? Determinante. ¿Y un determinante qué es? Ya está. Chica es sustantivo, ¿no? Un sustantivo, profe, ¿qué es? Enes. Ahí está, sustantivo enes. Más, adverbio. Más es un adverbio. Este adverbio está con un adjetivo. Oh, adverbio más adjetivo. ¿Qué es? Frase adjetival. Ah, ya. Entonces vamos para acá. Tun, listo. Ambos ya vienen a ser MD. Entonces no te olvides. Ya, chico, facilito. Ahí está el famoso MD. Profe, pero también vamos a encontrar acá al otro, ¿cuál? Al llamado modificador. Modificador indirecto. ¿Listo? Ahí está el modificador indirecto. Más conocido como MI. MI. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos modificadores? Uno de ellos usa enlace. Modificador indirecto. ¿Cuál de ellos no usa enlace? Los directos. Mira, no hay enlace. Acá sí hay enlace. Entonces, la diferencia, entonces, profe, facilito. Los modificadores indirectos usan enlaces. ¿Pero qué tipo de enlaces? Netamente las preposiciones. Ah, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre. Ya, eso, pues, esos vendrían a ser. Ya. Chicos, cuidado. También aquí están las contracciones. Claro, aquí están las contracciones. ¿Cuáles son esas contracciones? Al y del, ¿no? Si tú encuentras al y del, también vienen a ser modificador indirecto. También vas a encontrar las famosas comparaciones. Aquí están las comparaciones. El cómo, ¿no? Ahí está el cómo, el tan cómo. Entonces, cuidado, ¿eh? Ahora sí, chicos, vamos a poner un ejemplito con enlaces de MI, porque no hemos visto ejemplo, ¿no? A ver, si yo digo, ajá, la estudiante, así vamos a poner, está la estudiante del salón, ingresó al penal de Yanamilla, ¿no? Entonces, cuidado. Profesor, fácil, acá vamos a reconocer al sujeto, así veloz, rápido. ¿Quién ingresó al penal de Yanamilla? La estudiante del salón.
Ya está. Facilito. Profesor, este es el sujeto. Sí, ese es el sujeto. Ahora viene el caso, profe, del análisis sintáctico de sus elementos. Profesor, juegas. ¿Listo? La, ¿qué es la? Determinante. MD. Estudiante, sustantivo. Núcleo del sujeto. Del, enlace, al del, MI, al del, MI. Entonces, ¿qué sería? Modificador indirecto. No solamente sería Dela, sino a quien le está enlazando, a Salón. Listo, chicos, ahí está el tercer elemento del sujeto. Ya tenemos a dos, ¿a? ¿Cuál? Perdón, a tres. En es MD, MI. ¿Dónde está determinante? MD. ¿Dónde están enlaces? MI. ¿Dónde hay, por ejemplo, cómo? MI. ¿Ya? Si tú encuentras cómo, es MI automáticamente. Ahora, nos falta el cuarto elemento. Aposición. ¿Qué es la aposición, jóvenes? Apodo. Guíate con eso. Aposición es un elemento que menciona lo mismo. ¿Lo mismo que quién? Lo mismo del núcleo del sujeto. Esto vino en el examen de admisión. ¿Qué nos decía? Es uno de los elementos del sujeto que menciona lo mismo que el núcleo del sujeto. Aposición. Entonces, no te olvides. Hay cuatro elementos. Uno, en es 2 MD, 3 MI, 4 aposición. A ver, profesor, existen dos clases de aposiciones. Uno se llama la explicativa y la otra, ¿cómo se llama? La especificativa. ¿No? Ahí está, explicativa y la especificativa. La explicativa son aquellas aposiciones que van a llevar sus comas, pero llevan comas explicativas o apositivas. La especificativa no llevan comas, solamente especifican, ¿no? Entonces, no llevan comas. Ya está. Profesor, un ejemplo de explicativa. Ya, vamos a poner a este ladito. Fácil. Grau, conocido como el caballero. ¿Cómo se le llama, chicos? El caballero de los bares. No es de los bares. ¿Qué cosa? ¿Qué piensas? ¿Esto es tu profeocito? No. Estamos diciendo caballero de los mares, no caballero de los bares, ¿ya? Acá, Grau, el caballero de los mares, murió, ¿no? Murió dando su vida, pero no. Listo. Profesor, si yo tengo la expresión Grau, el caballero de los mares, murió en el combate, entonces reconoces al sujeto. ¿Quién murió en el combate? ¿No? Fácil. Grau, el caballero de los mares. Todo ese sería el sujeto. Profe, y juegas. Grau es el núcleo del sujeto. Claro, porque llegó primero. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que menciona lo mismo que el núcleo del sujeto, ese se llama aposición. Fíjate acá. ¿Quién es el caballero de los mares? Grau. O sea, ¿es lo mismo o no? Sí. Por eso, como menciona lo mismo, aposición explicativa. En los apodos, seudónimos, porque viene a ser lo mismo que el núcleo. Son aposiciones. Pero la especificativa no lleva comas. Ejemplo, si yo digo, ¿no? El estudiante fue ultrajado. Si yo digo el estudiante fue ultrajado, entonces tú simplemente dices, no, ¿quién fue ultrajado? El estudiante. Ese sería el sujeto. ¿Ya? Ahí está el sujeto. Oh, profesor, juegas de izquierda a derecha. ¿El qué cosa sería? Ajá, sería determinante. MD. Estudiante. ¿Qué es estudiante? Enes. Ahí está, Enes. ¿Te das cuenta? Pero yo quiero especificar quién es ese estudiante que fue ultrajado. A la vista no ha entrado a clases, ¿no? Entonces, cuidado. Quiero decir su nombre, quiero decir su apellido. Entonces, a ellos justamente se le llama aposición especificativa. El estudiante José, por ejemplo, ¿no? Ahí está el estudiante José.
Ah, ¿qué quiere decir, profesor? Que justamente si yo doy el nombre propio, el apellido propio de ese estudiante, se llama aposición, pero ya es especificativa, ya no es explicativa, sino especificativa. Entonces, fácil, no me confundas, una aposición explicativa lleva comas y esta no lleva comas. Suficiente. Ahora, chicos, nos vamos pues a hacer un par de ejercicios ya para acabar, porque tú sabes, ¿no? Ya llegó su profe Osito, ¿no? Entonces, cuidado. Vamos a poner ejercicios. Facilito. Ajá, fácil, empezamos por esto. Tú y yo estaremos siempre. Oh, eso te dijo, ¿no? Ella, y en 2 meses terminaron. ¿No? Qué sad, qué sad, qué sad. Otro, a este ladito, por ejemplo, si yo digo, los peruanos, y algunos hombres, y algunos hombres, ya vamos a poner, venezolanos. Algunos hombres venezolanos llegaron a Ayacucho. Ya vamos a poner, fácil. Otro, a este ladito. Algunos de los jóvenes. Ajá. Ingresaron. Ahí está, ¿ve? Facilito. Unito también con el caso de posición. El joven Roland, ahí está el joven Roland. Coma. Profesor de álgebra, ¿no? Vamos a poner profesor de álgebra. Profesor. Prosor. Ya llegó, ¿no? Ya, bueno, va a dictar en estos momentos. Ya, chicos, vamos. Reconozcamos primero el sujeto de cada oración. Ya, el sujeto, por ejemplo, acá sería ¿quiénes estaremos por siempre? Tú y yo, sujeto. Aunque eso sí es mentira, pero ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿quiénes llegaron? Los peruanos y algunos hombres venezolanos. ¿Quiénes ingresaron? Algunos de los jóvenes. Ya está. ¿Quién va a dictar en este momento? El joven Roland, profesor de álgebra. Listo. Todo ello vienen a ser sujeto, sujeto, sujeto y sujeto. ¿Sí o no? Entonces, como ambos son sujetos, ¿tú qué vas a hacer, joven? Simplemente jugar. Recuerda, pronombres en ese, sustantivo en ese, ¿no? Determinante, se me de, adjetivo en de, es fácil. A ver, háganlo, muchachos, esto tú y yo, ¿cómo sería? Ya, este es el sujeto, listo, ese es el sujeto. Profe, tú, ¿qué es tú? Pronombre. Entonces, ¿qué sería? En es, ya está. Yo, ¿qué sería yo? Pronombre. ¿Qué sería? En es. Profe, y, nexo, solo es nexo, facilito. Listo, destrozado, basiquito. Subamos. Los peruanos y algunos hombres venezolanos llegaron. Este es el sujeto. Ya, fácil. Ahora pregunto. Empiezas de izquierda a derecha, por favor. Siempre esa es la ley. Ya, vamos acá. ¿Qué sería los? ¿Qué sería los? Determinante. ¿Y un determinante qué es? MT. Ya está. Profe, ¿y un determinante presenta un sustantivo? Ajá, peruanos en este caso es sustantivo. Enes. Está, enes. Y es solo enlace, nexo. Vamos, algunos. Este algunos jóvenes está presentando a hombres. Hombres sustantivo. Como hombres es sustantivo, eso quiere decir que algunos es un determinante. MD. Tape, ¿no? MD. Listo, hombre, sustantivo. ¿Un sustantivo qué es dentro del sujeto? Enes. Ahí está, enes.
Y esos hombres están siendo calificados por este adjetivo. Ah, venezolanos. Acá es adjetivo. Oye, ¿los adjetivos qué vienen a ser? Los adjetivos vienen a ser MD. Listo. Entonces, recuerda eso, muchacho, facilito. ¿Por qué acá has puesto a un gentilicio profesor en ese y acá un gentilicio MD? Por una razón, porque este es sustantivo y este es adjetivo. Ya eso hemos hecho, ¿eh? Eso hemos hecho ya. Tú tienes que saber categorías. Si tú sabes categorías, esto va a ser más sencillo. Ahora vamos acá, algunos. Si tú te fijas, acá algunos no le está presentando a ningún sustantivo. Como no le presenta ningún sustantivo, no es un determinante. Si no es determinante, ¿qué sería? Pronombre. Este es un pronombre, mira. Claro, este es el sujeto, pero este algunos es un pronombre. Un pronombre en el sujeto. En es. Ya está, ¿ve? De, enlace. De, desde, en, entre. Enlace, enlace, enlace. Como viene a ser enlace, ¿qué pasa? Juegas. Ahí está, de. Oh, ¿a quién está enlazando? De los jóvenes. Ah, mi. Modificador indirecto. Ya está, ¿ve? Ahora, profesor, tenemos acá el joven Roland, profesor de álgebra, va a dictar. Ya, vamos acá, chicos. Este es el sujeto. Como este es el sujeto, vendría a ser profesor de izquierda a derecha. El determinante. ¿Qué sería un determinante? Ya está. Joven, joven, joven. ¿Qué sería joven? Ah, joven vendría a ser sustantivo. Pero nos está dando el nombre propio de ese joven. Quiere decir que es Roland. Ah, esta es una aposición especificativa. Ya está, no te olvides. ¿Eh? Esta es una aposición especificativa. Pero a la vez nos está explicando, jovencito, nos está explicando quién es ese joven o qué hace ese joven, ¿no? Profesor de álgebra. Ah, ya, profesor. Entonces, sencillo. Uno, está especificando. Otro, está también explicando. Por eso está entre comas. Por lo tanto, acá hay dos aposiciones. ¿No? Acá hay dos aposiciones. ¿Listo? Entonces acá ponemos, esta es una aposición explicativa. ¿En una oración puede haber dos aposiciones? Sí puede haber. Entonces, ahí está, muchachos. Sencillo. No te vayas a olvidar, joven. Por favor. No te vayas a olvidar. ¿Listo? Bien, muchachos. Ahí tenemos entonces los elementos del sujeto. ¿Cuántos son? Cuatro. ¿Quiénes usan enlace? MI. ¿Quiénes no usan enlace? MD. Bien, chicos. Espero que hayan pues ahí captado esta situación, porque hay varios cicleros ya dentro de la academia. Mucho cuidado, repasemos, profe, sintaxis, no nos vayan a sorprender, ¿correcto? Muy bien, chicos, hoy día terminamos el sujeto, ya está. Ahora la siguiente semana tocaremos el predicado, hermano, vamos a tener que predicar, ¿ya? Entonces, cuídense mucho, nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, jóvenes. Ya se viene de acá un par de minutos el curso de álgebra, el curso más fácil, ¿ya? Entonces, chicos, nos vemos. Hasta la siguiente.